Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Queridísimos hermanos y hermanas de Radio Católica Mundial y las estaciones afiliadas con nosotros, un cariñosísimo saludo en el nombre de nuestro Señor. Bien, en un momento más vamos a tocar un tema importante, importantísimo para nuestra vida cristiana. Bueno, ¿qué tal si nos vamos a Buenos Aires, Argentina? ¿Les parece? Porque ahí tengo a mi invitada, más que invitada, parte de nosotros, a nuestra queridísima Gisela Barreto. Gisela, bienvenida nuevamente a Radio Católica Mundial, chica. Hola, mi querido Pepe, ¿cómo estás vos? A toda la producción de WTN, a toda nuestra querida audiencia que la tenemos ahí, alrededor del mundo. Muy feliz, Pepe, muy feliz. ¿Y tú cómo estás? Yo de lo más bien también, y ahora más contento de tenerte nuevamente con nosotros, Gisela. Gisela, hablando de todo, cuéntanos, sé que hace muy poquito tuviste un lindo rato de oración en un elevador, ¿verdad? Cuéntanos cómo fue ese rato de oración en tu elevador. Mira, Pepe, fue sinceramente, al principio estuve 40 minutos encerrada en el elevador. Al principio me asusté un poco. Al principio, obviamente los nervios, como que te falta el aire. ¿Qué pasó? ¿Se fue la corriente o qué fue la razón por la que se quedó al medio camino? De todo el edificio. Oh. Yo había bajado a la entrada de mi edificio a recibir un envío. Cuando estoy subiendo, gracias a Dios, llevé mi móvil conmigo, el celular, el teléfono móvil. Cuando se corta la luz de todo el edificio, se detiene el elevador y yo me quedo viendo la pared. O sea, no tenía, no veía la puerta, veía la pared. O sea, es el doble de desesperación. Y a oscuras. Y arriba, sí, se veía un poco la puerta, pero yo no tenía acceso a nada. El botón de alarma no sonaba porque no teníamos corriente eléctrica. Oh. Entonces ahí me asusté, te soy honesta. Inmediatamente dije, a ver, no, tranquila. Aprendí el teléfono, empecé a llamar a las personas y al primero que llamé, que fue al encargado, sí, le llamé con muchos nervios y después inmediatamente saqué de mi pecho el crucifijo que siempre llevo conmigo, que no lo tengo pegado a mi cuerpo, y empecé a orar. Y le dije al Señor, dame tranquilidad, estas son pruebas, o sea, y todo hay que entregárselo a Jesús. Y inmediatamente, bueno, seguí llamando a personas, ¿no?, para que me ayudasen, por supuesto, porque veía que todo iba como muy lento. Y en ese interín empecé a ofrecerle a Jesús lo que yo estaba padeciendo, porque en una oscuridad absoluta de ese tubo, que es el elevador, entre la pared, sintiendo del otro lado que las personas hablaban, algunos no querían romper la puerta, los bomberos querían romper la puerta para sacarme, y fíjate vos, los encargados no priorizaban la puerta del edificio antes que la vida de una persona que estaba dentro del elevador. Esto también nos habla en OPP de lo que hoy vivimos. Se valora a las cosas y se utiliza a los humanos. Y fue el bombero, te digo la verdad, habló muy, muy, muy caritativamente. Yo escuchaba la voz que me decía, tranquilícese, y me decía, está bien, y yo contestaba todo el tiempo, estoy rezando. Bueno, conclusión que tres bomberos subieron a la azotea del edificio, 6 pisos para arriba, y manualmente levantaron los tensores del ascensor. Yo en ese momento, Pepe, pensé que Dios los proteja y, como dice Padre Pío, utilicen a su ángel de la guarda. Invocaba a los ángeles de la guarda de los bomberos diciéndole, sujétanle, por favor, porque ellos están arriesgando su vida por un sueldo tan poquito como es, como ocurre acá en Argentina, arriesgan su vida para salvar a otros. Y al mismo tiempo le decía, porque si los bomberos caían en el pozo, en el hueco del ascensor, del elevador, caían 6 pisos para abajo, arriba del ascensor. Y obviamente los tensores se iban a soltar y yo iba a descender 5 pisos para abajo. Entonces yo estaba poniendo mis piernas en posición flexionada como para saltar, porque si el elevador caía, yo me podía lastimar muy mal, ¿no? Suele desnucar.
Así que dije todo eso, dije, el Señor está acá y esto lo ofrezco. Y así fue, así me tranquilicé, así pude volver a respirar lo más normal posible, no del todo. Y bueno, después de 40 minutos, Pepe, yo estuve afuera, pero fueron los bomberos los que me sacaron, porque las personas a las cuales habían llamado, que eran los técnicos del elevador, llegaron cuando yo ya salía corriendo para ir a la misa y no llegar tarde, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es todo ofrecer a Dios. Y en ese momento pensé, uno no sabe lo que vendrá con todo lo que estamos viviendo o por lo que tendremos que pasar. Y esto lo tomo como una prueba. El Señor nos va fortaleciendo en cada cosa que nos pasa en la vida. Si todo lo tomamos desde Dios, con Dios y para Dios, nos fortalecemos. Y podemos salir victoriosos si el Señor quiere, ¿no? Pero todo entregárselo a Dios. Y listo, ahora, dos días después, subí caminando por las escaleras y bajaba caminando, ¿no? Por las dudas. Por las dudas subí y bajo 10 pisos caminando. Preferible tardar y no quedarme encerrada de nuevo, pero te juro, te prometo. Pero ya, por eso hay más para cantar. Oye, hay que ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes también. O sea que ya has decidido, además es un buen ejercicio, chica, sí, subir y bajar de esos pisos además te sirve como un buen ejercicio, aunque yo sé que tú caminas mucho. Oye, no, pero ¿qué momento? Y es, mira, ese miedo que sentiste, ese es lógico, Gisela. Hay un miedo destructivo, pero hay un miedo que es el instinto de conservación, ¿no? Y cuando uno se da cuenta, como el caso tuyo, que estás atrapada, que eso puede ser algo serio, es lógico que en ese momento tengas miedo, pero hiciste lo que un cristiano, una cristiana, debe hacer, ¿no? En ese momento pegarte al Señor y decir, bueno, Señor, aquí estoy, y poner esto en oración, ¿no? Así que, pero qué bueno que tenemos Gisela para rato. Y hay que dar gracias a Dios por esos hombres, gracias, Gisela, definitivamente. Mira, tú sabes que yo también le debo la vida, bueno, al Señor, por supuesto, pero a los paramédicos, a los bomberos aquí que le llaman, que fueron los que llegaron cuando a mí me paró el corazón. Y que fueron los que me estuvieron dando masajes de electroshock. Bueno, en fin, gracias a esa gente es que yo continúo aquí dando lata, ¿ves? Así que hay que dar gracias por esos servidores que nos dan un servicio en un momento tan importante que muchas veces no apreciamos lo importante de su labor en la sociedad, ¿verdad? Así es, Gisela. Mi querido Pepe, así es. Mira, yo te escucho un poco, te escucho lejos y no muy bien, pero bueno, acá estamos. Que cuando yo salí del elevador, lo primero que hice fue agradecer a los bomberos, tomarles de sus manos, y esos guantes que ellos tenían, que usan, ¿no?, para protegerse, están duros, Pepe. Yo los miraba y están todos con un equipo especial para protegerse del fuego, de lo que sea, ¿no? Y claro, yo solo se le veía en los ojitos, y le miré a los ojos, y lo único que podía decir era que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga. Y le dije, pidan, invoquen a sus ángeles, como dice Padre Pío. Y en esos ojitos, Pepe, vi los ojos de Dios. Porque ellos están salvando otras vidas. Arriesgan su vida todo el tiempo. O sea, uno siempre ora por todos, pero en estos momentos los valora tanto, tanto y tanto más, ¿no? E incrementar esas oraciones por tantas personas, hermanos en Dios, que trabajan para nosotros, ¿no? Así que Dios nos bendiga a todos. Bueno, pues gracias por contarnos este incidente en tu vida. Yo me di cuenta de esto, no te quise llamar porque dije no la quiero pescar así aquí en el programa para que lo cuente en vivo a todo nuestro querido auditorio, este momento que pasaste, Gisela. Pero qué bueno que te tenemos hoy. Y hoy, hablando de todo un poco, yo quisiera que fuéramos a un tema que, aunque ahora que lo mencione va a decir la gente, uy, eso ya no lo sé. Y, haciendo una encuesta pequeña, pregunté a dos o tres personas que me dijeran de corrido cuáles son los sacramentos de la Iglesia Católica Apostólica. Y algunos sí me los logró decir de corrido. Otra gente empezó a titubear y me dijo, bueno, mira, es el bautismo, es la confesión, es la misa, y ya empezaban a titubear. No me los decían completos. Y yo creo que hay muchos católicos, sobre todo la juventud, Gisela, que no saben, no te pueden realmente enumerar con certeza estos siete sacramentos
y menos quizá darte explicación, una explicación más o menos coherente de qué es cada sacramento y por qué tenemos los sacramentos, sobre todo, ¿no? No sé si te ha pasado a ti que hay tristemente poca formación en esta generación que estamos ahora, hay poca formación, que esto se nos daba antes como básico en el catecismo, cuando nosotros fuimos catequizados, primero en casa, pero después en el caso mío con los jesuitas, ¿verdad? ¿No te parece que es un tema que hay que volverlo a tocar para que estemos claros qué son estos sacramentos de la Iglesia Católica, Gisela? Tocarlos, definirlos y contarles la importancia de los sacramentos, que son siete y que fueron instituidos por nuestro Señor Jesús. O sea, mira vos, que fue instituido por el mismo amor para salvarnos, para llevarnos gracias. Y son canales del amor del Señor, ¿no? Que nos ayuda a santificarnos. Así que claro que sí, recordémoslo. Mira, yo creo que es importante que empecemos, Gisela, por la base de los sacramentos, que es la gracia. En nuestro lenguaje diario, en nuestro lenguaje cotidiano, cuando hablamos, decimos la palabra gracia, nos pensamos que son cosas agradables, ¿verdad? Pero cuando tenemos que ir a ver cuál es su sentido teológico, entonces hay que entender qué es lo que llamamos la gracia sobrenatural, qué es lo que confieren, es lo que nos otorga, lo que a través de los sacramentos vamos a recibir. Y tengo una buena definición que las quiero compartir, porque esta es la base para después entender cómo opera cada sacramento, ¿no? O sea, que la gracia es un don quiere decir es un regalo sobrenatural que Dios nos concede para poder alcanzar la vida eterna, y esa gracia se nos confiere principalmente por medio de los sacramentos. Lo repito porque es importante que entendamos bien. Los sacramentos nos van a actuar en nosotros. Los sacramentos van a tener acción en nosotros. Y esa acción es lo que se llama la gracia. Así que, si usted pensaba que la gracia es algo gracioso, quíteselo de la cabeza. Es un don, con mayúscula. Y don, ¿saben qué quiere decir? Un regalo. Es un regalo que Dios nos da. Así que es algo que Dios nos regala. Y no es porque hayamos hecho nada por nuestro propio esfuerzo, por nuestro propio mérito, por nuestra aparente santidad, no. La gracia o esta fuerza de Dios, este don de Dios, es el primer paso que siempre lo da primero Dios. O sea, la gracia no viene por mí, sino yo recibo la gracia. Y el primer paso lo da Dios. Así que es un don sobrenatural por el que se está comunicando la vida misma de Dios, podemos decirlo así. Dios nos transmite su vida por medio de esta gracia, que va más allá de todo lo que es de la naturaleza creada. Recuerden el pasaje famoso de la vid y los sarmientos, ¿no? Que Jesús lo puso. Nosotros somos esas ramas, llamemos, de la vid. Y la vid, en este caso, vamos a poner, es Dios. Claro, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Jesús, ok. Pero, ¿qué pasa con las ramas? Las ramas por sí solas no tienen vida. La rama está unida al tronco y es precisamente la vida del tronco, la savia, en el caso del biológico, la savia, la vida, la que se comunica a la rama. Por eso Jesús ahí en Lucas 15 dice, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Yo lo transmito ahora a los sacramentos que se nos han instituido, como ya dijo Gisela, por mano del mismo Jesucristo. Es esa gracia, esa vida de Dios que se nos comunica. Y es la que nos va a permitir que tengamos aquí, que podamos vivir en gracia en esta tierra, pero para alcanzar la vida eterna, el día que nos toque partir. Pero porque solamente por la gracia el hombre puede alcanzar la vida eterna. La vida eterna no la vamos a alcanzar. Y bueno, vida eterna la tendremos todos, ¿eh? Los que entremos al cielo y los que no lo logren, que van a ir al infierno, es vida eterna. O sea, nosotros no somos, tenemos principio, pero no tenemos fin. Dios es el que no tiene fin, pero nosotros tuvimos un principio, no tendremos fin. Y como no tendremos fin, una vez que termina nuestra vida biológica, vamos a pasar a la vida eterna. Y solamente por la gracia podemos alcanzar la vida eterna en compañía de Dios, que esa es la razón por la que el hombre fue creado, para que algún día logremos regresar a la patria celestial. Ahora, esta gracia, esta respuesta que Dios nos pide, depende de cada uno de nosotros. Por eso hay personas que podemos decir, tratan de vivir en gracia, pero tristemente hoy día hay una buena parte de la humanidad que no está viviendo en gracia, está viviendo en pecado.
Porque cuando no estamos viviendo en gracia, estamos alejados de Dios, y eso quiere, es como se llama pecado. El pecado no es solamente la acción, sino la consecuencia del pecado, que es perder la comunión con Dios. Así que es un don sobrenatural infundido por Dios en nuestra alma, y que en la pasión de Cristo se nos regaló, que recibimos primeramente por el sacramento del bautismo, que nos hace hijos de Dios y herederos del cielo. Por eso, de los 7 sacramentos, todos son importantes. Claro, le damos un lugar muy especial al que ya vamos a hablar más adelante, que es el sacramento de la Eucaristía. Pero el primer sacramento, que es el primero de los 3 sacramentos de iniciación de los cuales vamos a explicar, es el bautismo. Es por el bautismo que es como la llave que nos abre la entrada a esta vida de gracia que Dios nos quiere comunicar a través de los demás sacramentos. Pero por el bautizo es donde entramos a formar parte del pueblo de Dios. Es importantísimo el bautismo. Por eso, hace años, el Papa Francisco, cuando estuvo dándonos catequesis sobre los sacramentos, en un momento, recuerdo que le hizo a toda la gente que se encontraba ahí en la Gran Plaza de San Pedro, me recuerdo que esto estaba, era una de las audiencias abiertas, el Santo Padre les preguntó: ¿cuántos de ustedes recuerdan el día de su bautizo? Y les pidió que levantaran la mano. Y por lo que se vio en las cámaras, un número de ellos levantó la mano, pero no todos, ni mucho menos. Yo diría que una minoría levantó la mano. Y el Papa Francisco les dijo: les voy a dejar una tarea. Y la tarea es que tienen que ustedes averiguar ¿cuándo fue usted bautizado? Porque ese es el día realmente que nacimos al pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo. Ahora yo les hago la pregunta a todos ustedes, mis queridos hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, para que no se me sientan las hermanas, cuántos de ustedes recuerdan el día de su bautizo? O si no lo recuerdan, porque no, si nos bautizaron de muy pequeños, ¿cuántos de ustedes saben cuál día fue usted bautizado? Gisela, yo sé que sí, tú sabes qué día fuiste bautizada. Hola, Gisela. Sí, te escucho perfecto. Estaba esperando, creí que ibas a seguir hablando. No, Pepe, no me acuerdo cuándo fui bautizada. Acordarte. Acordarte no te vas a acordar, pero ese es importante, que uno busque su acta de bautismo, que todo el mundo debemos tener un acta de bautismo, y vea qué día fue bautizado. Y ese día lo debemos celebrar más todavía que el día de que llevamos el día de nuestro nacimiento, el día que salimos del vientre de mamita. Fue un lindo día, pero para la vida de gracia, para la vida de eterna, es más importante el día en que fuimos bautizados, porque ahí entramos ya a formar parte del cuerpo de Cristo. Así que, Gisela, ya tienes una tarea, que es buscar tu acta de nacimiento y saber qué día fuiste bautizado. Lo haré. Para concluir lo que estaba presentando, Gisela, sobre la gracia, quiero mencionarles 3 efectos que produce la gracia, esta fuerza de Dios, esta savia de Dios en nuestra vida. Primero, esta gracia borra el pecado, o sea, el pecado es perdonado, pero la gracia hace que ese pecado quede borrado. Se nos perdona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el pecado, ese residuo que queda en nosotros, es borrado, o sea, nos va haciendo cada vez más justos. La justificación es el paso del pecado a una vida de gracia, es el paso del pecado a una vida de gracia. La segunda efecto de la gracia que nos confieren los sacramentos nos hace posible la participación de la vida divina, o sea, de la vida que está en el tronco. Al borrarse el pecado, se nos comunica la vida de Dios, y es lo que podemos decir, que nos da una vida nueva. Y también tercer efecto de la gracia que nos confieren los sacramentos es, por medio de la gracia, nuestras buenas obras, que son importantísimos. Recuerden lo que dice claramente la palabra: la fe sin obras está muerta. Pero por medio de la gracia, nuestras buenas obras adquieren todavía méritos todavía más sobrenaturales. Así que estos son los 3 efectos de la gracia que confieren los sacramentos, Gisela. Gisela, tenemos que ir a un brevísimo corte en este momento y vamos a regresar para entonces ir concreto y en concreto a los 7 sacramentos. ¿Te parece?
Me parece fantástico. Bueno, pues entonces vamos pues. Bien, pues estamos de vuelta con nuestra querida Gisela allá en Buenos Aires. Gisela, solamente para ya que tú nos empieces a dar el semblante de los sacramentos, yo quisiera mencionar que la Iglesia estos siete sacramentos los ocupa en tres grupos, digamos. Los primeros son los sacramentos de iniciación, que ahora los vamos a explicar. Después vienen los sacramentos de sanación, que también les vamos a decir cuáles son, y después vienen los sacramentos al servicio de la comunión. Pero vamos a empezar, Gisela, por los tres sacramentos de iniciación. ¿Cuáles dirías tú que son esos tres sacramentos de iniciación? Bueno, lo que es importante eso, ¿no? Porque el Señor se hace presente en todos los momentos importantes del cristiano, y como bien tú decías, tenemos los momentos de iniciación o nacimiento, crecimiento, que es el bautismo, que es la iniciación, luego tenemos la Eucaristía y la confirmación. Eso es el principio, esos son, ¿no? Entonces, esos son los tres sacramentos, correcto. Pero vamos a detenernos en estos tres sacramentos, que son los tres sacramentos de iniciación. Es solamente un comentario interesante. Fíjate, en el rito bizantino, que es el rito antiguo, damos los tres sacramentos en el mismo momento. Se hace el bautizo, se hace la confirmación y se le da al bebé o la bebita, ahí mismo se le hace la primera comunión, o sea, la Eucaristía, que es el único de los sacramentos que vamos a estar repitiendo junto con el de la penitencia. Pero se dan los tres sacramentos juntos. En el rito romano se dan separados. Se hace el bautizo, después viene la confirmación y después viene la primera comunión, o sea, ya el entrar a la vida eucarística. Cuéntanos de estos tres, ¿qué tienes? Bueno, del bautismo. El bautismo es importantísimo porque es lo que nos saca, ¿no? Nos redime del pecado original y nos da esa nueva regeneración, ¿no? En la vida nueva. Es la luz del Señor que viene a nuestra vida y formamos parte de esa familia de Jesús. Somos los hijos de Jesús. Todo lo de Jesús nos pertenece y todo lo nuestro pertenece a Jesús. Fíjate, tenemos en San Juan 3, versículo 6, por ejemplo, que dice, debemos nacer del agua y del Espíritu, ¿no? O en Romanos 6, que el bautismo es la condición para entrar al reino de los cielos, que dice, el que crea y sea bautizado se salvará y el que no crea se condenará, ¿no? El bautismo es esencial, es la entrada a la familia, a la casa del Señor. Iniciamos a esta vida en el Señor y la importancia de que los padrinos de quien se bautiza sean católicos profesantes para que luego puedan incluir en esta religión, en esta espiritualidad verdadera al niño, ¿no? Al bautizado. Entonces tenemos la confirmación, que ahí se nos comunica, se nos infunde el Espíritu Santo y por virtud de ese sacramento recibimos nosotros la atribución de difundir y de defenderte de nuestra fe católica, de dar testimonio de Dios, que es lo que tanto se necesita hoy en día, ¿no? Y nos confirma en toda nuestra fe, nos confirma en el bautismo, nos confirma como hijos del Señor. Y luego tenemos la confesión. Pero espera, antes de que pasemos a la confesión, yo quisiera que incluyéramos en estos tres sacramentos de iniciación también el sacramento de la Eucaristía, porque a estos tres son los tres que se llaman sacramentos de iniciación. Déjame volver solamente un momentito al del bautismo, porque es interesante que la gente entienda muy bien qué pasa en el bautizo. Cuando somos sumergidos en esa agua, antiguamente el bautizo se hacía por inmersión, o sea que al catecúmeno se le sumergía tres veces en el agua de hacia atrás con cuerpo completo. Hoy día se ha hecho en piletas, pero se le echa al bebé o a la bebita el agua en la cabeza, pero antiguamente era de inmersión. Suceden tres cosas en el bautismo. Primero, somos liberados de la culpa del pecado original. O sea, por eso empezamos por limpiar esa culpa que todo ser humano, excepto María, que fue concebida sin pecado original, todos hemos nacido con esa culpa o esa consecuencia de la culpa de nuestros primeros padres. El bautizo borra eso. Segundo, nos hace entrar a la Iglesia, al cuerpo de Cristo.
Es ahí donde ya entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Porque recuerden que la iglesia no es el edificio donde celebramos los sacramentos. La iglesia somos cada uno de nosotros. Y juntos formamos el cuerpo de Cristo, cuya cabeza es precisamente Cristo. Y tercera cosa que pasa en el sacramento del bautizo es que ahí recibimos el Espíritu Santo. Ahí mismo recibimos el Espíritu Santo, que va a ser como un sello indeleble que va a estar con nosotros toda nuestra vida hasta que lleguemos al momento de la partida de este mundo. Después, por eso Gisela nos decía que el siguiente es el de la confirmación. Por eso se llama confirmación, porque es nuevamente el obispo, y en este caso ya puede ser también los sacerdotes, los que confirman que hemos recibido ese Espíritu Santo, y por eso se nos vuelve a ungir con el aceite, pidiendo que se derramen los dones y los carismas del Espíritu Santo. Y ahora yo quisiera que entonces Gisela nos llevara al sacramento de la Eucaristía, o que le llamamos también de la primera comunión, aunque después todas las comuniones que hagamos se le llamamos nuestra celebración eucarística. ¿Qué nos dices del sacramento de la Eucaristía, Gisela? Pepe, sí, tú me permites, te digo, en cuanto al bautismo y a la confirmación, vale recalcar que hay en tres sacramentos que no se pueden repetir. Entre ellos está el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. ¿Por qué el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal no se pueden repetir? Porque se imprime un carácter indeleble en el alma, ¿no? Por eso no se puede repetir. Sí, obviamente el bautismo es legítimo y válido, ¿no? Y esta confirmación, por ejemplo, lo tenemos en Efesios 4, versículo 4, que dice: debemos perseverar en un solo bautismo. Y en cuanto a la Eucaristía, bueno, es el sacramento que confiere a todos los sacramentos, ¿no? Es el primero, es la base de todo, la Eucaristía. Él nos da la comunión, la común unión, porque comunión significa esa común unión con el Señor, con Jesús, con el cuerpo y la sangre de Cristo en el mismo momento que uno está comulgando, ¿no? Es el momento más preciado, más íntimo, cuando nos hacemos uno con nuestro Señor Jesús. Uno, uno con Él, y es el alimento básico y fundamental de nuestra alma para poder caminar esta vida y poder afrontar todos los ataques espirituales y todo lo que uno tiene que sobrellevar, ¿no? Esta es la Eucaristía, que es el culmen del culmen de todos los sacramentos. Lo obtenemos y lo podemos comulgar en la Santa Misa, ¿no? Y esas palabras de Jesús, Gisela, que son importantísimas, que dice: el que no come de mi carne y bebe de mi sangre no tendrá vida eterna. Fíjate. O sea, que la Eucaristía es el alimento, no solamente para esa gracia que necesitamos, ese derrame de gracia que se nos comunica, porque es el mismo Cristo el que nos une a Él en el momento en que recibimos su cuerpo y su sangre, su cuerpo, sangre, alma y divinidad completa. Pero es importantísimo que nos demos cuenta de que esta comida que hacemos, de este banquete eucarístico, es el que nos va a preparar para poder estar en el banquete de la vida eterna. O sea, tiene conexión con la vida eterna. El que no bebe de mi sangre y come de mi cuerpo no tendrá vida eterna, ha dicho Jesús, Gisela. Gisela. Ah, de repente te dejé escuchar y dije: no perdimos a Gisela. Vamos entonces, ¿por qué no vamos a los otros? Hoy tenemos una comunicación bastante... está rara la comunicación, ya se nos cortó dos veces. Sí, pero bueno, bendito Dios, aquí estamos. Vamos a los sacramentos de sanación, porque son dos sacramentos que sanan. Uno es el sacramento de la penitencia o de la confesión, y el otro es el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Qué nos dices de estos dos sacramentos, Gisela, empezando por el de la penitencia, la confesión? El de la penitencia, y también podríamos agregar acá el del bautismo, porque el bautismo nos sana del pecado original. O sea, podríamos poner un tercero, según decía un sacerdote también que escuchaba el otro día, y sí. Empezando por cuál, me has dicho, Pepe, por la unción de los enfermos. No, de la penitencia, la comunión que le llamamos, confesión. El sacramento de la confesión o reconciliación es el medio ordinario establecido por Cristo, ¿no? A través del cual nos reconciliamos con Él. O sea, fíjate vos el amor de nuestro Señor que deja este sacramento para que podamos nosotros estar bien confesaditos y limpitos antes de comer y tomar su cuerpo y su sangre, que es la Eucaristía. Es un sacramento maravilloso que debemos dar muchísimas gracias
porque gracias a este sacramento podemos reconciliarnos con Jesús y limpiarnos de nuestros pecados personales de palabra, obra y omisión. Esto tengo de la reconciliación. Mira, yo ahora, termina de decir lo que estabas diciendo, Gisela. No, que cuando estaba en el elevador decía, gracias Jesús que fui a misa ayer y todos los días, y uno está, cree, gracias a Dios, ¿no? Sí. Entonces, sí. Mira, volviendo al sacramento de la reconciliación o de la confesión o de la penitencia, que también le llaman, es importante que hay dos requisitos realmente para que sea válida la confesión. Uno, que haya un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber arrepentimiento. Un arrepentimiento de saber que yo he ofendido a Dios y he ofendido al prójimo. Porque cada pecado que yo cometa contra un prójimo, contra un ser humano, también ofende a Dios. O hay pecados que son directas ofensas a Dios, como puede ser la blasfemia, pecados que van directamente a ofender a Dios. Pero tenemos que tener un arrepentimiento sincero y un propósito de enmienda. Debemos decir, yo no quiero volver a cometer este acto. Claro, somos humanos y podemos volver a caer, pero no basarnos en esa nuestra debilidad para decir, no, pues si voy a volver a caer, no, no. Al momento que vamos a confesar, queremos no volver a cometer ese acto. Y por eso vamos a pedir la gracia de Dios, de lo que hablamos al principio, que nos dé la fuerza para poder prevalecer en ese arrepentimiento y en ese propósito de enmienda. Y hay pecados, Grisela, que cuando vamos a confesar también puede ser que necesitemos reparar el mal hecho. Si hay posibilidad de que reparemos el mal que hemos hecho, también es parte de la confesión. Y eso ya el confesor será el que al escuchar nuestros pecados nos diga, mira, pues ahora tienes que devolver esto o tienes que hacer tal cosa para reparar el mal que se haya hecho, cuando es posible repararlo, ¿no? Así que hay esos tres requisitos. No solamente ir y ponerme delante del Padre, Padre, pues vengo a confesarme y que usted me absuelva. No, momento. Vienes arrepentido. Vienes con propósito de no volver a cometer ese pecado y vienes en la disposición que si hay que reparar el mal hecho, habrá que repararlo. Así, ahí está. Y por eso después el sacerdote también nos va a dejar lo que se llama una penitencia, ¿no? Que esto varía mucho de un sacerdote a otro. Antiguamente, Gisela, eran mucho más severas las penitencias, ¿eh? Hoy día como que son un poco, te dicen, reza cinco padres nuestros y tal. No, antiguamente te ponían alguna penitencia que era realmente, pues eso, era como un ejercicio para ayudarte a vencer el mal que nos había llevado a esos pecados, ¿verdad? Así que la penitencia es importantísimo. Sí, Gisela. Y algo importante, Pepe, en esto de la reconciliación y de la confesión, ¿no? Que muchas veces... el feligrés dice, uy, el padre fue severo conmigo en decirme algo. Es preferible que un sacerdote te marque lo que uno debe cambiar, porque es ahí cuando nosotros podemos ver y entender el pecado. Cuando el sacerdote ni siquiera te explica o te dice, bueno, te perdono en el nombre de Dios, no, y te da la solución, está bueno que explique, y está mucho mejor aún que te diga, mire, usted esto no debe hacer por esto, por claro. esto, por esto, porque las consecuencias son, o sea, no debemos molestarnos ni herirnos, sino decir, gracias Señor, porque me ha tocado un sacerdote que me dio la reconciliación, pero me explicó lo que significa y cuánto herí a Dios, a quien fue dirigido mi pecado y cuánto se lastimó uno mismo, porque el peor perjudicado con el pecado somos nosotros los que cometemos dicho pecado, ¿no? Pero tristemente, Gisela, hay mucha gente que anda preguntando cuál es el padrecito más suave en la confesión. El que casi no deja penitencias, el que te dice, ay, hijita, rézate una Ave María y vete ya, tranquila. Hay gente que sí, busca lo más suave, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, por eso ha habido confesores como el padre Pío, el cura de Ars, etcétera, que eran verdaderos padres espirituales, porque el sacerdote efectivamente no solamente te va a absolver en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay que quede claro esto, quien perdona es Dios, no el sacerdote. Él dice, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si el sacerdote te dice solamente yo te perdono, no hubo perdón. Él no tiene poder de perdonar por sí mismo. Él está en persona a Cristo perdonando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es uno de los sacramentos que los hermanos separados dicen que no debemos los católicos, que eso es fanatismo.
Está en la Biblia. ¿Qué dijo el Señor a los apóstoles? Los pecados que ustedes perdonen quedarán perdonados. Los pecados que ustedes no perdonen no quedarán perdonados. Fíjate. Así que van a tener que ir al capítulo 20 de San Juan y arrancar esa hoja, mis hermanos evangélicos, porque está en la Biblia. Ahí está clarísimo. Así que Cristo mismo fue el que lo instituyó, como los otros seis sacramentos. ¿Qué te parece entonces? Si acaso podría hablar de las fases del crecimiento del feligrés, ¿no? En su vida espiritual. Primero que los sacramentos son fundamentales para acrecentar una vida espiritual. Y después, que cuando el feligrés está iniciando en esta conversión, mira, Pseudo Donicio, que era un estudioso de la Edad Media, habló de tres vías. El hombre en la vida purificativa, que es el que se aleja del pecado poco a poco, que aquí podríamos ponerlos a las personas que dicen quiero un sacerdote livianito, que no me marque mis errores. Luego tenemos al hombre que es el hombre en la vida iluminativa, que es el que se va enamorando de las verdades reveladas por nuestro Señor Jesús. Y luego tenemos el hombre en la vida unitiva, que es directamente el que está iluminado y unido al Señor y que acepta toda corrección para ir elevándose en esa vida espiritual que es maravillosamente hermosa y que uno no se siente corregido, sino uno se siente amado, porque vos decís, me están ayudando a que yo me eleve espiritualmente. Entonces, esto es lo que podemos decir, ¿no? Estas fases, porque la vida espiritual y sacramental está unida al crecimiento natural, ¿no? Al crecimiento corpóreo del hombre, digamos. Es la niñez, la adultez y la vejez. Pero la vejez ya sería como el culmen de haber llegado a Dios, o podríamos decir también la vida unitiva. O sea, se puede comparar en las fases de crecimiento humanos. Entonces, hay muchos feligreses que todos pasamos por ahí, ¿no? Por supuesto, de ser como niños, que no sabemos, bueno, eso está bien, eso está mal, que no me reten. O sea, poquito a poquito uno va sabiendo la palabra de Dios y gustando, y hasta que llega el momento que queremos que nos corrijan, porque queremos ascender y abrazarnos cada vez más a nuestro Señor. Qué buena explicación, me encanta, muy bien. Vamos a ir a los otros sacramentos para ver si nos puede dar tiempo de terminarlos el día de hoy, Gisela. Mira, vamos al sacramento de la, hoy día se le llama de la unción de los enfermos. Antiguamente se llamaba el sacramento de los santos óleos, y sabemos que es el sacramento que principalmente se administra a personas que están en enfermedad o que están en una situación cercana a la partida de esta vida, al paso a la vida eterna. Pero hoy día se le llama sacramento de la unción de los enfermos. Porque hoy día no solamente se da a las personas que ya estén en situación grave, sino cualquiera que esté en situación de enfermedad. Y Gisela, yo creo que todos estamos en alguna forma enfermos. Por eso hoy día es más abierta la acción de este sacramento de la unción de los enfermos. Este sacramento lo imparte, desde luego, un sacerdote. Y creo que este sacramento también lo puede impartir un diácono. Son los sacramentos que también el diácono puede hacer la unción de los enfermos. ¿Qué nos dices tú de este sacramento hermosísimo de la unción de los enfermos? Porque no solamente es pedir la sanación física de la enfermedad, si es que existe esta enfermedad, sino es también la sanación del espíritu. Van unidos los dos. Gisela, ¿qué nos tienes de este sacramento de la unción? Que es un sacramento maravilloso, Pepe, que sana el cuerpo y el alma. Y bueno, sana el cuerpo si Dios así lo quiere, ¿no? Que es la voluntad del Señor, que nos fortalece espiritualmente, por supuesto, y que maravilloso que hoy podamos recibir cualquier persona que se sienta dolida o enferma en su cuerpo, su alma o en su espíritu, para poder retomar esta vida y esta vivacidad en el Señor, ¿no? Porque la unción de los enfermos incluye la confesión, la comunión y esta unción con el salto óleo que nos dan en la frente y en las manos. O sea que es maravillosa, Pepe, sinceramente. Y a la persona que va a partir a la vida eterna, lo prepara, ¿no?, para ir a la presencia de nuestro Señor en forma correcta y logra el arrepentimiento de los pecados y que esa persona marche en paz. La vez pasada, mira, hice un programa de mi canal, entrevisté a una persona que ella contaba que antes de su operación recibió la unción de los enfermos y que gracias a eso se salvó,
porque recibió uh-huh. muchísima paz, se salvó y volvió, o sea, increíble, ¿no? Pero increíble uh-huh. no, es lo que obra el sacramento de nuestro Señor, la importancia uh-huh. de la unción de los enfermos, y que muchas personas, mi querido Pepe, cuando están en las clínicas o en los sanatorios, tienen miedo de llevar un sacerdote a su familiar porque dicen, si mi mamá, si mi papá, si mi hijo ve un sacerdote, va a pensar que está a punto de muerte. No, señor, sí, que ya... su hijo, ajá, su esposo o quien esté ahí se puede mejorar. Claro, claro, ahí sí, estoy de acuerdo contigo. Hay gente que le tiene terror porque recuerda que antes se llamaba sacramento de la unción de los enfermos y sabían que la unción era casi siempre para ya un moribundo, ¿no? Entonces por eso le tienen tanto miedo. Pero mira, en el rito bizantino católico, por ejemplo, nosotros tenemos una misa los miércoles y después de la misa, después de la Eucaristía, se imparte el sacramento de la unción a toda la persona que quiera venir. Porque todos estamos enfermos, Gisela. Todos, unos serán más en una enfermedad más grave, otros será una enfermedad más pequeña, o será lo que repito, enfermedad espiritual. Y por eso al dar la unción se dice para la sanación de tu cuerpo y alma. O sea, para que haya esa sanación también del alma. Mira, vamos a los dos que nos quedan, Gisela, para que no se nos vayan a quedar fuera. Nos queda el matrimonio. Y nos queda el orden sagrado, que son lo que se llaman sacramentos al servicio de la comunión, de la comunión. ¿Cuál quieres empezar? ¿Con el sacramento del orden sagrado o matrimonio? Vamos con el matrimonio, que la mayoría de las personas que nos están escuchando seguramente están casadas. El matrimonio es hace, ¿no?, que un hombre y una mujer se conviertan en una misma carne a imagen de Cristo y su iglesia, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, esa unión, que esa imagen de Cristo y su iglesia, de un hombre y una mujer, acordemos siempre, la unión de un hombre y una mujer se le llama matrimonio, debe ser libre, total, fiel y fecunda. Esto es el sacramento del matrimonio, hacia un hombre y una mujer que se unan en una sola carne como Jesús y su iglesia. Tú que has estado casado tanto tiempo, Pepe. Casi cumplimos 55 años. Y acepte uno a una persona tan distinta, ¿no? Correcto. Pero fíjate que este sacramento es interesantísimo en el sentido de que de los 7 sacramentos, este es el único sacramento que no lo imparte el sacerdote. Son los novios los que se convierten en los celebrantes, fíjate, del sacramento del matrimonio. Se dan sacramentalmente. Y ya sea el sacerdote o el diácono, que también el diácono puede casar, simplemente son testigos y actúan como testigos y bendicen esta decisión que esta pareja ha hecho. Pero el sacramento se lo da uno al otro, por eso se lo dicen verbalmente. Yo, fulano, te recibo como esposa. Yo, fulana, te recibo como esposo. Esa entrega es sacramental, es santa, Gisela. Y tristemente, una gran parte de las parejitas que van y se casan no son conscientes de la seriedad de lo que se están diciendo. Se están dando sacramentalmente el uno al otro. Y te repito, el sacerdote o el diácono simplemente va a bendecir esa decisión que hemos tomado. Ahora, para que sea el sacramento válido, hay que, como tú lo dices, hay que estar en plena libertad y conscientes de lo que estamos haciendo. No puede ser un sacramento porque me obligaron. Si hay causales que marca la iglesia que si se dieron, no fue válido. Por ejemplo, si me obligaron a casarme y no estaba yo en libertad, no hubo sacramento. Aunque el sacerdote haya echado la bendición, no hubo el sacramento. Y mira, vamos al último, Yeselita, porque nos quedan 3 minutos, el orden sagrado. Dale. Este sacramento del orden sagrado los hombres bautizados que son ordenados para servir a la iglesia, ya sea como diáconos o como sacerdotes o como obispos. ¿Qué nos dices en un par de minutitos del sacramento de la ordenación? Que confiere el poder sagrado para el servicio de los fieles, que son los sacerdotes ministeriales, y ellos están al servicio de los fieles a través de la enseñanza, del culto divino y del gobierno pastoral. Son personas por las que debemos orar muchísimo porque son ellos, nuestra unión entre el cielo y la tierra, quienes hacen que a través de la transustanciación, Pepe, nosotros podamos recibir esa comunión con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Perfecto. Gisela, logramos presentar los 7 sacramentos. Ahora la tarea para todo nuestro queridísimo auditorio es que se los memoricen y que los puedan decir corrido. ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación?
cuáles son los sacramentos de sanación, cuáles son los sacramentos de comunión, de esos tres grupos que hemos mencionado. Así que esa es la tarea, mi querida Gisela. Te agradezco muchísimo, a pesar de que hemos tenido algunos pequeños problemas de contacto contigo, pero finalmente hemos salido. Gisela, yo sé que tú eres de una enorme devoción a los sacramentos. ¿Qué es para ti ya en lo personal, los sacramentos concretamente, que yo sé que tú eres de todos los días estar unos minutos en adoración y la Santa Misa? ¿Qué son para ti en 30 segundos? ¿Qué es para ti todo esto? Para mí es la gracia y el amor más grande y merecido que tenemos, Pepe, y que el Señor nos regala y que nos hace nuevos. A mí me restauró, me cambió la vida hace 13 años y lo único que puedo decir es gracias y alabarlo sin cesar y amarlo. Para mí es lo que es el amor, es el camino, la verdad y la vida, es mi vida misma. Para mí los sacramentos y la adoración al Santísimo es mi vida misma. Yo puedo dejar de comer y de tomar agua, pero jamás de ir a misa y adorar al Santísimo. Es mi amor, es mi amigo, es mi esposo, es mi compañero, es mi luz, es mi guía, es mi todo. Él es para mí y yo soy para él. Eso puedo decirte, mi Pepe. No, ya que lo has dicho todo y lo has dicho muy bien, mi querida Gisela. Bueno, Gisela, pues hasta nuestra próxima semana, en 2 semanas que volveremos para seguir hablando de todo un poco. Así que a ustedes, mi querida familia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Memorícense bien nuestros sacramentos. Compártalos con los suyos, compártalos con sus hijos. Enséñenos, sea usted un catequista que forme, sobre todo a los que no conocen bien esta maravilla de la gracia de Dios a través de los 7 sacramentos. Y si Dios nos concede una semanita más de vida, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones, mi familia.